¿Sos de San Carlos Centro, San Carlos Sur? ¿Cuántos San Carlos hay? Centro San Carlos. San Carlos Sur, Centro y Norte. ¿Cuál es la diferencia? San Carlos Centro es una ciudad y los otros dos San Carlos son pueblos. Son diferentes colonias. San Carlos Sur es colonia alemana, San Carlos Centro es colonia italiana y San Carlos Norte es colonia francesa. Increíble es eso. Sí, son todos europeos. ¿A cuánto queda de Buenos Aires? Y a unos 600 kilómetros aproximadamente. ¿Y de Santa Fe Capital a cuánto está? Y 45 kilómetros, más o menos. Es de mucho trabajo rural la ciudad, ¿no? Tiene mucho que ver con el campo. Sí, tiene mucho trabajo rural y también tiene varias industrias en cuanto a lo lácteo. Claro. Tiene fábricas de quesos, manteca, crema, así. Están orgullosos de vos, me imagino. Y sí, creo que. Siempre se ponen muy contentos en los pueblos cuando un hijo directo. ¿A qué edad empezaste a jugar al fútbol? A los 6 años de edad. 6 años. Sí. Empecé a jugar en el Club Central San Carlos. Ese es uno de los grandes de allá. Sí, ¿El clásico con quién es? el clásico son varios. Son cuatro clubes. Central San Carlos, Argentinos de San Carlos, Unión Progresista, que es de San Carlos Sur, y AFI. El clásico de la Liga Esperancina sería Central y Unión Progresista. Y vos empezaste a los 6 años en En Central. Central. ¿De qué jugabas? Jugué en muchas posiciones, pero la que más me gustaba era delantero. Delantero, sos muy alto para delantero. Uno te imagina zaguero. No, cuando era, va, capaz que cuando era chiquitito no sé si era tan alto, pero me gustaba hacer goles, eso sí. Y bueno, también atajé, jugué defensor, mediocampista nunca, jamás. Y cuando ya estabas ahí para desembocar en ser jugador de fútbol, ¿en qué puesto estabas? En delantero. A los 10 años me habían convocado para jugar la liga. No era la edad, pero como hacían falta jugadores, me llamaron, me ficharon en Central para la Liga Esperancina. ¿Y amabas el fútbol? Sí, la verdad que, bueno, uno cuando es chiquitito nace con la pelota bajo el brazo. Como es campo, siempre hay, cualquier terrenito que hay, tiene dos arcos, siempre. Y bueno, siempre iba a pelotear con mis amigos, con mi hermano. Digamos que también en la Argentina el fútbol ya es mucho, es reconocido mundialmente. ¿En Buenos Aires sos hincha de algún equipo? Buenos Aires simpatizo por Boca, pero yo soy de Colón de Santa Fe. Amo Colón de Santa Fe, es El Sabalero. el sabalero, desde chiquitito, desde chiquitito. ¿Y a Boca lo vas a ver aquí? No. Me da un poquito cosa ir a ver a Boca. Pero cuando juega Colón, sí, siempre. Cuando viene aquí a Buenos Aires lo vas a ver. Cada vez que puedo, sí. Y sos de gritar en la tribuna. Cantar, cantar. A los insultos me abstengo, no digo nada y. Pero me gusta más cantar y alentar al equipo. Y los goles los grito siempre. ¿Y a qué edad decidiste no jugar más al fútbol? A los 10 años también. El A mismo los año que me 10 fi años. el mismo año que me ficharon para la liga. ¿Y ahí empezás a hacer qué? Ballet. Ballet. Sí. ¿A qué edad habías empezado en el A los ballet? 6 años también. También a los 6 Sí, años. sí. Fueron dos actividades totalmente opuestas. No son compatibles para nada, pero hacía ballet por la mañana y fútbol por la tarde. Sé que pudiste haber sido profesional del fútbol, como si Dios quiere vas a ser un gran profesional del ballet. Sí, uno, bueno, como jugador de fútbol mi sueño siempre fue jugar en Colón. Yo siempre también me imaginaba delantero como lo es hoy el Vichy Fuertes. Claro, el ídolo El máximo. ídolo máximo de Colón, sí. Y tenías 6 años cuando empezaste a bailar, ¿con quién? Empecé con Flavia Ogier en La Valladera a los 6 años. ¿Y cómo supiste que te gustaba el ballet?
Mi hermana había empezado danza y bueno, a veces, mi hermana es mayor que yo, y a veces... Siendo con tu hermana. Claro, a veces siempre el hermano más chico imita lo que hace el hermano mayor. Uh-huh. Y mi mamá habló en una reunión si los varones podían ser bailarines, y mi profesor dijo que sí, que son los más buscados. Entonces, bueno, me llevaron a probar una clase y la verdad que me gustó muchísimo. Tenía mucho miedo a la primera clase, me acuerdo, pero una compañía de la escuela, que también hacía danza, me ayudaba. Pero para mí fue un ambiente totalmente diferente, algo que no acostumbraba. Un ambiente de silencio, de tranquilidad, de música clásica y estar haciendo algo que no acostumbraba. Qué suerte que en una ciudad como San Carlos hubiese una maestra, hubiese actividad de ballet, no es tan frecuente, quizás. Sí, en pueblos chiquitos no se acostumbra, pero bueno, sí, por suerte se me dio esa posibilidad. ¿Y al cuánto tiempo de tomar clases pudiste bailar, estar en la Valladera, me dijiste? Sí. ¿Tenías 6 años en la Valladera? Sí. ¿Qué hacías? Bueno, mi interés siempre fue por la danza clásica. Mi maestra... siempre decía que a las chicas que improvisen algo, ponía música, pero yo en eso siempre fui tímido. Entonces yo siempre estaba pegadito a la barra, haciendo pliés, todos pasos de danza. Y bueno, a fin de año siempre hacían alguna especie de muestra. Entonces yo, bueno, ahí bailaba. Y bueno, en San Carlos. Y después, a los 10 años... ¿Cuándo empezó a ser una pasión? ¿A los 10 años ya era algo levantabas y querías irte a bailar? Sí, cuando vine de tour al Colón. ¿A qué edad? A los 10. A los 10 años el Colón abre las puertas a un chico de San Carlos. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? ¿Cómo se consigue eso? Vinimos de excursión y fue ahí cuando entré al Colón. La idea del tour era por Buenos Aires. ¿Era un tour de los bailarines? De mi grupito de danza de San Carlos. Ah, claro. Bueno, la prioridad era el Colón. Visitamos muchos lugares, pero la prioridad máxima era el Colón. ¿Qué te pasó cuando lo viste? Me quedé impresionado, porque yo lo conocía por fotos, por revistas. Y no es lo mismo. Y no, cuando estuve ahí enfrente, vi lo inmenso que es, lo hermoso que es, el Salón Dorado, todo, los pasillos donde uno camina... Me quedé enamorado del teatro. Tiene magia, te parece que andas adentro de un cuento, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Y después vi un ensayo del ballet, me acuerdo, de la Sala Rotonda. Y ahí fue cuando dije, yo quiero ser bailarín. ¿Y pensaste que podías después llegar al Colón? ¿A qué edad pusiste tus pies como bailarín? A los 12 años ya había entrado en el Instituto del Colón. Cuando viniste a los 10 años, ¿ya pensaste, ya hiciste algún contacto? ¿O ahí te fuiste sin saber nada de que ibas a estar un día en el Colón? La verdad que no me lo imaginé, para nada. Porque yo bailaba en el Centro Cultural en Santa Fe. Porque a los 10 años también fui al Centro Cultural en Santa Fe. Entonces fue como... tenía un interés más que nada por ese lugar, porque yo ya iba a competir. Era un paso más avanzado lo que hacía yo en San Carlos. Y... Mi primera profesora, habló con mi mamá para la posibilidad de ingresar en el Colón. Entonces, bueno, lo habló una vez mi mamá conmigo cuando yo llegaba de la escuela. Y bueno, ese día me dijo, hablábamos serio y me dijo que si quería ser bailarín, que estaba la posibilidad de que podía ir al Colón a ver qué tal, que si me interesaba la idea. Que si entraba bien y si no también, una experiencia más. Y yo, bueno, ese día como que no me pude contener, era como una decisión bastante madura para tener 10 años y no sabía qué hacer. Me dieron un año para pensarlo. Entonces, bueno, mi mamá un día se comunicó, fue toda una casualidad lo que pasó, que un día estaba lavando los platos y se le ocurrió leer el diario que nos habían dado en el Colón. Entonces, bueno, había un número de teléfono y se comunicó en el Colón. Y resulta que la derivaron a la carrera de danza. Y era el último día de inscripción. Así esas casualidades, el último día de inscripción. Entonces mi mamá le dijo, ¿cómo puedo hacer para anotarlo? Y dijo, bueno, mande las cosas por fax. Mandó las cosas por fax y ya estaba anotado. A la brevedad se iban a comunicar con mi mamá
para decirme cuándo eran los exámenes. Pasó unos meses y no se habían comunicado. Hay una profesora, Etta Lynch, ex maestra del Colón, que viaja a San Carlos a dar exámenes. Y le dijo a mi mamá que a esa época del año ya están rindiendo los exámenes. Entonces mi mamá llamó de vuelta y se comunicó. Dijeron que sí, que los exámenes ya estaban por empezar. Ya había cursos donde ya se estaban dando exámenes, pero primer año todavía no. Entonces mi mamá dijo que cómo pensé que me hayan avisado. Resulta que mis papeles se habían traspapelado. Entonces, bueno, juntamos plata como pudimos porque económicamente no somos una familia muy así de tener dinero. Entonces mi mamá tuvo que pedir plata prestada y viajamos así a los tiros. Y fueron 2 días donde tuve 3 exámenes. El examen médico, el examen técnico y el examen rítmico melódico. Entonces, ni bien terminé esos exámenes, tuve que volver a San Carlos y seguí con mi rutina de siempre, bailar. Y me acuerdo que una mañana yo había ido a Santa Fe y ese día mi mamá iba a llamar para preguntar los resultados. Me acuerdo que bajaba del colectivo cuando volvía a la clase y estaba mi mamá esperando. Y me viene a la puerta y le digo, ¿cómo me fue? Bajo el colectivo, ¿cómo me fue? Le digo yo, así desesperado. Y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo me fue? Le digo yo, entraste, me dice. Y ahí es como que no lo podía creer. Una alegría inmensa y estaban escondidas mi maestra con mis compañeritas. Y ahí entraron a saludarme, a festejar. Fue algo increíble. Un chico de un pueblito que haya entrado al Colón. Yo, la verdad que eso fue un día que nunca voy a olvidar.